de este instituto, la consejera Claudia Arlet Espino, eh, la consejera Julieta Fuentes y el consejero Saúl Rodríguez. Su servidora, María Elena Cárdenas, eh, somos quienes integramos esta comisión y, eh, como ustedes saben, es... Es la comisión del Consejo Estatal Electoral que en reunión en el mes de diciembre tomó la decisión de emitir una convocatoria para reconformar el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres para el proceso electoral 2017-2018. Eh, al tiempo de darles la bienvenida y de agradecerles eh, no solo su presencia en esta tarde, sino su interés por participar como integrantes de este observatorio. Les quiero comentar eh, esta, la, la dinámica que, que va a tener esta sesión, que pretende ser muy ágil. Sabemos que todas eh, ustedes, todas y todos ustedes, eh, pues tienen múltiples ocupaciones y sabemos que el interés es grande y por eso están aquí, pero tampoco queremos abusar de su tiempo. Eh, la idea es eh, hacer una mención y, y, y dar, digamos, por, por conformado el instituto haciendo de su conocimiento la lista de integrantes del observatorio con registro, hacer la declaratoria formal de instalación, comentar los objetivos del observatorio, hacer una propuesta para establecer la dinámica de trabajo del observatorio por comisiones y en pleno. Esto suena muy largo, pero es muy corto y la propuesta de medios para notificar sesiones plenarias y de comisiones. Estos son los puntos que agotaremos y, como ven, eh, pretendemos ser muy ágiles en esto. No obstante, sí quisiera comentar que para el instituto en general y para la comisión en particular es eh, muy importante... No solo velar porque el proceso electoral se lleve a cabo de conformidad con la ley, respetando los tiempos y eh, todas las eh, eh, todas las etapas que la ley marca para el mismo, sino estar también muy pendientes en que este proceso sea el vehículo de participación equitativa de hombres y mujeres en esta sociedad en nuestra sociedad chihuahuense. Eh, sabemos que la, la ley ahora dispone que partidos políticos tienen la obligación de postular la misma cantidad de mujeres y de hombres para las candidaturas, pero también sabemos que eso no es suficiente y que de todos modos debemos estar muy pendientes de ello eh, para, para que esto que, es, que está formalmente escrito en la ley se traduzca, además de, de en una participación paritaria pues en una participación equitativa en beneficio de toda la, la sociedad quiero quiero con el permiso de mis compañeras y mi compañero también les presento al licenciado eh, pedro uranga ruana que es director de educación cívica y participación ciudadana del instituto y por la función que desempeña en este momento es el secretario técnico de la comisión Gracias. Gracias, Pedro. Eh, es como bateador emergente, Pedro, porque para este año el instituto tiene previsto conformar una unidad de género y estamos en el proceso de selección de la, la de la persona que va a ser titular de esta unidad y que en ese momento asumir, asumiría no solo la comisión técnica de esta perdón, la Secretaría Técnica de esta comisión, sino los trabajos propios de una unidad de género en dependencia pública. Entonces, en breve, eh, invitaremos a Pedro a que siga como participante de, del observatorio, pero le, le dispensaremos la, el trabajo que le está implicando ser secretario de, de esta comisión. Muy bien, primero que nada, porque creo que lo que no se nombra no, no tiene el mismo efecto. Sí quiero pedirles que me regalen cinco minutos para que conozcan quiénes son ustedes integrantes del observatorio: Silda Acosta, Angélica Yadira Aguirre Nájera, Jaciel Aguirre Reyes, Guadalupe Alicia Aguirre Sánchez, Cintia Mariné Alemán Olivas, Nibia Arelí Antillón Valdés, Beatriz Alejandra Aragón Zaragoza, Alma Rosa Armendaris Cigala, Georgina Ávila Silva, Lizet Arlen Baeza Ramírez, Eloísa Ivón Baeza Cifuentes, Aide Borunda Encerrado, Marisa Concepción Carrillo Manríquez, Luis, Luisiana Carrillo Torres, Carisna Castañeda González, Mariela Castro Flores, Mariel, María Lismirel Cázares Torres, Flora Isela Chacón Flores, Irma Ofelia Chávez Andalón, Laura Adriana Chávez Quesada, Lucía Denis Chavira Acosta, Alma Rosa de la Cruz Armendariz, Brenda Yvet Delgado Levario, Berta Elena Delgado Caballero, Gloria Guadalupe Domínguez Domínguez, María Isabel Encerrado Treviño, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, Berta Imelda Espinosa Rodríguez, Estefanía Estrada García, Araceli Fernández Gómez, Mercedes Fernández González, Melina Flores Rivas, Alicia Fonseca Venegas, Julieta Fuentes Chávez, Claudia Arlet Espino, Mara Daniela Fuentes Martínez, Sara Elena Fuentes Rascón, Manuela Gallegos Ruiz, Sabina Gameros Muñoz, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Jaime García Chávez, Diana González López, Marta González Rentería, Guadalupe Granados Irigoyen, Nabil Mariana Grijalva Hinojos, Claudia Dinora Gutiérrez Andana, Claudia Vanesa Hernández Ruiz, Carmen Yasmín Hidalgo Posada, Silvia Holguín V, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Carla Teresa Jacot Núñez, Francisca Barrientos, Jiménez Barrientos, Argelia López Valdés, Ivonne Araceli Luevano Gutiérrez, María Mercedes Macuilt Ramírez, Abril Berenice Martínez Villa, Lenia Mireles Chávez, Diana Guadalupe Mora Morales, América Moreno Telles, Gloria Margarita Muñoz Villalobos, Viviana Navarrete Miramontes, Kiriaki Orpinel, Adriana del Rosario Osornio Domínguez, Karina Janet Payán Domínguez, María Lisset Porras Quintanilla, María Selene Prieto Domínguez, Gracielda Imelda, Ramírez Gutiérrez, Claudia Erika Rascón Márquez, Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, Alberto Rodríguez Cervantes, Verónica Rodríguez López, Oralia Edeni Rodríguez Rodríguez, María Elena Rojo Almaraz, Pilar de Lourdes Saavedra y Fernández, Rosa María Sáenz Herrera, María del Socorro Salgado Morales, María Leticia Salinas Aguirre, Cianja Itandewi Sandoval Rodríguez, Iliana Silvia Duarte Sagrario Silva Vélez, Mónica Sofía Soto Ramírez, Maricruz Tena Licano, Rosa Verónica Terrazas Aragonés, Maricela Terrazas Rodallegas, Eliud Valdés Aguirre, Flor María Vargas Frescas, Marta Elena Vega Pereira, Montserrat Elvira Villarreal Torres, Janet Yamil Villegas Luján, Ofelia Villegas Velázquez, Oxana Volchanskaya, Víctor Yuri Zapata Leos. 95 personas presentaron su solicitud de registro. 90 mujeres, 5 hombres. Estoy segura que este número va a crecer porque las, el registro no está cerrado. Durante todo el proceso electoral se pueden registrar como integrantes del observatorio. Eh, entonces, si me permiten, yo le solicitaría a la consejera Julieta Fuentes, me hiciera el favor. De dar un mensaje y hacer la declaratoria formal de instalación del observatorio. Muchísimas gracias, Marilena. Bueno, para mí es en verdad un, un honor estar aquí enfrente de tantas, tantas mujeres y algunos hombres que se han distinguido por su lucha, por su esfuerzo, por el trabajo cotidiano. Diario, de hacer posible que la participación de nosotras las mujeres en la vida política, en la vida pública, crezca, que donde nos paremos, nos paramos bien plantadas, seguras de lo que valemos, de lo que sabemos hacer. Y para mí, bueno, es realmente un, un honor, un privilegio que me permitas, María Elena, este, estar aquí. Que me hayas invitado por en esta nueva etapa, esta nueva emisión del observatorio. Veo una concurrencia que seguramente rebasa la cifra de, de las personas que solicitaron su registro. Es, aquí podrán seguirlo haciendo. Este, yo quisiera también agradecer y reconocer el trabajo que en el, en el proceso pasado. La consejera Claudia Arlette Espino desempeñó al tener la presidencia de esta, de esta comisión. Eh, el trabajo también solidario siempre del consejero Saúl Rodríguez y ahora quien nos acompaña, aunque sea temporalmente, en esta aventura, el licenciado Pedro Uranga. Eh, pues yo quiero solo darles la bienvenida, desear que los trabajos que aquí realicemos sean para bien, sean para mejor. Y bueno, pues quisiera que me acompañaran a ponernos de pie. Y pues, sin más preámbulo, y siendo las 5.32 de este día 31 de enero de 2018, declarar formalmente instalado el Observatorio de Participación Política de la Mujer. Gracias. Gracias, consejera Fuentes. Para continuar, eh, quisiera de manera muy breve eh, comentarles la propuesta para establecer una dinámica de trabajo del observatorio. En todos los espacios en los que he tenido la oportunidad de hablar de este de esta intención de, de instalar nuevamente el observatorio para este proceso electoral siempre he dicho que, que en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género lo pensamos como un espacio plural e incluyente en el que cupiera gente que no solo tenga el interés de participar, sino que tenga las posibilidades de hacerlo, el tiempo de hacerlo, porque no siempre coinciden esas dos cosas, sabemos que nos puede interesar mucho un tema, pero pues la cantidad de agendas que tenemos nos rebasan, ¿no? Todos, todas queremos andar como en muchas cosas y, y de pronto hay que discriminar y hay que seleccionar pues, a, qué le, a qué le ocupa uno más el tiempo. Entonces, eh, y esto lo, lo comento porque además estoy muy satisfecha y muy comprometida por el hecho de que estén manifestando su interés en este observatorio mujeres funcionarias públicas, eh, mujeres. Eh, representantes políticas, mujeres de partidos políticos, de organizaciones civiles, de universidades, de, de la iniciativa privada, eh, del poder judicial. Para, para nosotros es muy importante dentro de las organizaciones saber que las mujeres del movimiento, de mujeres del Estado, han manifestado su interés de estar aquí. De manera particular quiero agradecer, eh, como lo he dicho otras veces públicamente, el trabajo de estas mujeres porque gracias a ellas, como lo comentaba hace un momento Julieta, eh, quienes llegamos un poco después a esto y quienes vienen eh, después de, de la generación a la que yo pertenezco, por lo menos, tienen mejores condiciones de participación gracias a un grupo de mujeres que no les importó lo que les dijeran cuando salieron a tomar las calles. Y quiero agradecer la... No solo la presencia, sino el interés y el, el espacio que abre para estar aquí a gente como Lucha Castro, gracias Lucha, Blanca Gámez, muchas gracias Lucha, Isabel Encerrado, son mujeres que, que sabemos que nos han dejado mucho. Eh, Paquita Jiménez, Rosy Sáenz, está por ahí, eh, Elena Rojo, que además la admiro muchísimo. Eh, Igual que a las demás, por supuesto, lo que pasa es que ella me ha ofrecido unos otoles muy ricos en su casa. Eh, gente como que ocupa delegaciones federales, Lucía, además amiga, compañera de generación, Leti Salinas, experta en temas de seguridad a los que no muchas mujeres les queremos entrar, ¿no? La comisionada Armendariz del Instituto Chihuahuense para la Transparencia, eh, comunicadoras, tenemos Adora entre Adora Villalobos, entre las personas que se que, que deciden ocuparse de estos temas, Dinora, Dinora Gutiérrez. Para, para nosotros es muy importante contar con, con ustedes y además, mujeres no solo de, del ambiente político, sino también de las artes. Por ejemplo, para mí es muy importante tener a mi amiga eh, chihuahuense destacada 2017, Sagrario Silva. Me encanta, Sagrario. Mague Muñoz, escritora, poeta. Eh, eh, Tita Delgado, maestra directora de, de, de Casa Redonda, que son mujeres promotoras culturales también y que es importante que la política se humanice y se abra a otras visiones. Eh, de pronto las mujeres que estamos inmersas en los asuntos estrictamente político-electorales... Podemos olvidar otros aspectos y, y, y creemos que es muy importante ver eso. Entonces, por esas situaciones que pensamos en un esquema de trabajo de este observatorio, que se pudiera reunir una vez cada dos meses nada más, para poderles estar informando, para decirles cómo va el proceso electoral, qué ha habido con las mujeres candidatas independientes o de partido, si hemos tenido causa. Eh, asuntos de violencia política y qué, tra qué tratamiento se les ha dado. En fin, convocarlas a reuniones bimestrales de información a aquellas personas que su interés es estar informadas, venir a dar su opinión, alimentarnos eh, materialmente, moralmente con su trabajo, con sus opiniones. Esa es la, la propuesta, que las sesiones plenarias para todas esas personas estén, estén programadas bimestralmente. Por eso a la entrada recibieron una pues una hojita donde, donde se les pedía manifestar el, el nivel de trabajo que tenían la disponibilidad de, de brindar, si, si es en, esta, en este primer esquema de recibir información sobre el proceso y sobre las actividades del observatorio, marcar primera opción, o formar parte de alguna comisión de, de trabajo del observatorio, marcar segunda opción, y además, si es posible desde ahorita, elegir alguna de las comisiones. Vamos a tener comisión de observación al cumplimiento del principio de paridad electoral y desarrollo de candidaturas de mujeres a diputaciones, a ayuntamientos y a sindicaturas, que son las tres elecciones que tenemos. Una cuarta comisión de observación de candidaturas de mujeres independientes, indígenas o en condiciones de vulnerabilidad. Una comisión de observación a la equidad en el ejercicio del financiamiento de partidos políticos a las campañas electorales de las candidatas. Y por último, una comisión de observación a medios de comunicación en la cobertura a precandidaturas y candidaturas de mujeres. Ustedes deciden en cuál quieren registrarse. La idea es que estas comisiones tengan sesiones mensuales de trabajo y estemos constantemente en comunicación. En la primera reunión de cada comisión se definiría la presidencia de la misma para, o la coordinación de la misma para para tener, digamos, un principio de orden nada más, pero sabemos que las decisiones serán tomadas de manera horizontal. Eh, entonces, esta es la propuesta para establecer la dinámica de trabajo del observatorio y yo quisiera pedirle a mi compañera, la consejera Claudia Arlet Espino, que hemos hablado de, de esta dinámica que, que, que queremos establecer al... Al, al observatorio de los objetivos que persigue, si nos hace el favor de hacer sus comentarios acerca de esta propuesta y para poder someterla pues, a consideración de ustedes. Gracias. Ah, no, ahí tienes el tuyo. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues eh, primero que nada, por supuesto, agradecer la presencia de todas y todos. Eh, mi apoyo incondicional a, a los trabajos del observatorio y, por supuesto, a quien hoy preside la comisión, la consejera María Elena Cárdenas y a mis compañeros, la consejera Julieta y el consejero Saúl Rodríguez, que digo yo siempre que es el aliado perfecto. No habla mucho, pero siempre nos apoya. Entonces, bueno, agradecer siempre, por supuesto, eh, el apoyo, ¿no? Ese apoyo incondicional. Y, y bueno, pues este ahí está la propuesta del trabajo que hasta ahorita ha hecho la consejera bajo las visiones siempre de horizontalidad, como es en, en los trabajos en que emprendemos las mujeres. Y bueno, pues eh, agradecerles de nueva cuenta el que estén aquí y en espera de que este proceso electoral pues eh, sea para bien y que logremos eh, eh, conquistas y, y establecer pues esa igualdad que tanto anhelamos y por la y por la cual eh, muchas de ustedes hemos sido compañeras de lucha para precisamente llegar a las grandes metas de la paridad. ¿no? Gracias. Hola, este, bueno, entonces a su consideración empezamos a actuar como órgano colegiado. Eh, si alguien tiene alguna observación acerca de esta eh, dinámica de trabajo en sesiones de, de comisiones eh, mensuales y en sesiones plenarias de información bimestrales, si, si. Pues si quieren hacer uso de la palabra, con mucho gusto eh, circulamos. Bueno, no circulamos micrófono porque estos están fijos, pero claro que sí y para posteriormente someter a votación. Meche tiene la palabra. Cabo habla fuerte. Entonces, ah, mira, Juanito tiene un, tiene un micrófono. Antes de someter al, al, al disenso sobre las comisiones, me gustaría ver la posibilidad de que haya una comisión específicamente para la observancia de la violencia política y seguimiento de los casos de violencia política en este proceso electoral de la participación de las mujeres, creo que faltaría esa comisión, que incluso fue uno de los trabajos que motivó eh, el acercarnos a otros órganos para que incluso llegara al Congreso del Estado. Entonces, mi propuesta sería que se incluyera esa comisión específicamente para la observancia de la violencia política y su seguimiento. Eh, no sé, lo someto a consideración del Pleno. Gracias, Meche. Sí, tomamos nota para, para pedir opinión en este momento. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre comisiones y sus eh, sesiones? Um, bien, debo comentar que sí eh, lo, lo pensamos. Si ustedes así lo deciden, la incorporamos como una comisión más. Solo quiero comentarle la razón por la cual no aparece como una comisión. Digo, no, no es un asunto que se nos haya escapado. De hecho, tiene razón, toda la razón, Meche me es pues uno de los asuntos por los cuales empezó esta, esta iniciativa. Pero precisamente pensamos que... Para por principio de orden, para darle seguimiento a las candidaturas en cuanto a, a, a cómo se van desarrollando, pensamos en que estuviera incluido el asunto de la violencia de género en las candidaturas a diputaciones, a ayuntamientos y a sindicaturas. pero bueno, si les parece que como que se invisibiliza, invisibiliza pues entonces abrimos una comisión más. Y, 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 y solo les pediría pues que ahí con su manita anotaran quienes se quieren inscribir en esta comisión, que la pusieran en la parte de abajo de su hojita para tomar nota. Y serían siete comisiones en vez de seis. Sí, Isabel. Bueno, bueno sí me parece que es importante que esté como comisión. Obviamente va a aparecer, o las pero estas comisiones, la de diputadas, clínicas, etcétera, habrá de reportar a la, que Gracias. a la comisión que está específicamente para que atienda el asunto y dé seguimiento en, en el proceso de la denuncia, ¿no? Porque a lo mejor, si yo estoy en la, en la comisión de, de, la, de las candidaturas a, diputas, a diputadas o diputados, este, voy a traer algún caso, pero lo traigo y lo discuto nada más con mi comisión y ahí se queda, ¿no? Entonces sí es importante, okay. creo, la creación de esta. Ok, Blanca. Bueno, a mí me queda una inquietud, este, si mal lo no entendí, Marilena, tú comentaste que lo que nos iban a estar informando precisamente de aquí era este, los casos de violencia política de las mujeres que finalmente bueno es a donde se presentarán este, la, las denuncias respectivas ante, ante este órgano yo, yo me iría más a, a, a tener una comisión porque como dice Isabel bueno y presentárselos, yo creo que aquí lo lo importante es cómo hacer o, eh, o motivar o inducir para que las mujeres, o sea, denuncien la violencia política. Entonces yo estaría a lo mejor por una comisión para ver o o sea, que hagan las denuncias respectivas, más que darle seguimiento a los casos, porque pues bueno, este, aquí pueden ser el instituto Estatal, no puede ser, o sea, la denuncia sería ante el instituto estatal electoral. Sí. sí. O, ¿O sea cómo? el tema de violencia política Ok, sí Me parece que, que entonces ese sería pues el primer punto de trabajo de esa comisión en su primera reunión la comisión específica para atender y dar seguimiento a casos de violencia política. Sí, Rosy A mí me parece que, que más, más que dar bueno, podemos ser este, receptoras o solidarias con las candidatas que están en un momento dado sufriendo violencia política o mujeres de partidos políticos que están sufriendo violencia, mas sin embargo no somos una instancia para resolver. Yo creo que más que nada tendríamos que crear una comisión del, para promover la cultura democrática este, para el adelanto de las mujeres y esto tendría que ser como desde el observatorio, convenios con los distintos partidos políticos para crear esos enlaces y promover esa cultura para que la mujer, una vez que vaya a los procesos de campaña, vaya plenamente empoderada. O sea, que no le tema a esa violencia, que sepa enfrentarla, que sepa el ABC de cómo enfrentar en un momento dado la violencia política. Y eso va a ser cuando esté plenamente empoderada, pero no lo va a hacer si le falta la capacitación precisamente. Claro. Entonces, hay un departamento aquí de capacitación que está encargado de la promoción de la cultura democrática. Podemos hacer en los enlaces para que esa cultura democrática sea con perspectiva de género realmente. Sí, sí, claro. Bueno, de eso tengan la certeza de que el instituto se ocupa de ello. Eh, el asunto pues sería delimitar en qué parte colaborará el observatorio en eso ah, hay una comisión de observación a la equidad en el ejercicio del financiamiento de partidos políticos a las campañas electorales de las candidatas este pues todas ustedes saben eh, este financiamiento a partidos políticos, ¿para qué es específicamente? Me parece que el asunto de la, de la capacitación a liderazgos, formación a liderazgos de mujeres, pudiera ser atendido por esta misma comisión. Eh, no sé si valga la pena en su denominación aclararlo también o con esta denominación es suficiente, pero, pero esta es la comisión que estaría encargada de eso, de, de, pues de dar, de observar, registrar informar eh, qué tanto realmente se avanza en los partidos políticos sin obviamente intervenir en, en su esfera institucional. Ya saben que este, todas las entidades son muy celosas de sus espacios de atribuciones, entonces con, con el cuidado debido eh, se hará observación y se registrará. ¿sí? Bien, lucha, por favor. A ver, yo tengo como una inquietud de a ver si puedo explicarme. Es el símil de, de lo que pasa con las mujeres que son víctimas de violencia. Es decir, primero les dijimos había que denunciar, y no es que no denuncien, denuncian. Pero luego hay otra institución que es el CEJUM o es el poder judicial que, que resuelve. Pero en el Inter de que denuncia... Y de que se llega a una instancia como el observatorio, ¿quién contiene a esa mujer? Las que hemos sido víctimas de violencia este, institucional, lo vemos. O sea, ¿quién contiene, quién acompaña, quién, no sé si, si, si en este o sea, ¿cómo resolvemos el problema de esa mujer que está siendo víctima de violencia, Lupita González de la comunidad de Huachochi, ¿no? Que está siendo esta víctima y que nosotros le decimos denuncia, y si denuncia. Y luego nosotros aquí hacemos los números, la numeralia, este es esto, y aquí decidimos en las este, desde el escritorio y da, mandamos exhortación, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Cómo hace, cómo afronta la situación específica de violencia? ¿Cómo la vive? ¿Cómo se vive la violencia y cómo puede tener los elementos para seguirle? Este no sé si, si, bueno, si a lo a a mejor nosotros no podemos llegar hasta tanto, pero lo pongo como la mesa porque el, 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 el éxito o lo que se requiere es que este observatorio tenga eh, a, que tenga efecto en la vida concreta de las mujeres, sí, que, que también tiene que ver este acompañamiento psicosocial a su, a su empoderamiento para que no se quede nomás en ese en esa situación. Lo pongo sobre la mesa como una inquietud que he tenido a nivel incluso de vivencia personal gracias sí um, sí a ver la consejera Espino va a decir que, no? Oh, no adelante Después de usted. gracias yo quiero comentar dos cosas sí, sí es muy importante que incluyamos como comisión eh, específica la violencia política les les platico rápidamente que Ahora con el pretexto del de retraso en el examen sombra de la seda precisamente el, los grupos de mujeres a nivel nacional y muchas de ustedes deben de conocer el tema, se va a incluir la violencia política contra las mujeres. Estaremos trabajando precisamente el día de mañana en la Ciudad de México con ese tema. Entonces yo creo que sería muy bueno sobre todo por los avances en el tratamiento del tema que ha tenido Chihuahua el que le incluíamos dentro de las comisiones del Observatorio en primer término y en segundo término eh, esto que comenta eh, la, la consejera Castro la consejera Lucha Castro eh, hay un protocolo de violencia política contra las mujeres que también muchos de ustedes eh, conocen de su existencia es bueno este eh, nosotros ya, ya como órgano electoral nos enfrentamos a, a una situación en la que hubo que, que consultarlo y bueno, pues seguir los pasos. Y esta parte de que menciona lucha del acompañamiento a las mujeres, pues si bien no podríamos hacerlo nosotros por eh, pues la naturaleza ¿no? de, de la institución electoral, inclusive del propio observatorio. Sí, que, que sería muy importante que avanzáramos en la relación con las instituciones que sí lo hacen. María ya se ha encargado de estar hablando con, con este, las gentes, por supuesto, con, con EMA del Instituto Echegüense de, eh, de las Mujeres, con el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que necesitamos crear, pues, eh, el, el trabajo, no solamente el lazo de que vengas al evento, sino de que le entremos a trabajar con las instituciones en, el, en lo que los, nos toca a cada uno, ¿no? Entonces, sí, claro que es un reto, ¿no? Que tendremos que, que estar viendo en las instancias en, en que le corresponden a cada uno, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, el observatorio estaría eh, limitado en ese sentido, pero sí que se puede hacer con las instituciones que no solamente tienen la experiencia para llevarlo a cabo, sino que tienen la capacidad de, de hacerlo, y seguramente con muchas de las organizaciones sociales, ¿no?, que, que tienen también acompañamiento eh, psicosocial, que sería muy benéfico en ese sentido, y que muchos de ustedes lo practican desde, desde la, la organización social a la que pertenecen o, o que presiden ustedes, ¿no?, que podría ser, yo creo, la vía, ¿no? Gracias, consejera. Sí, así es. Eh, ¿Algún otro comentario al respecto? Seguramente, Paquita. Que, eh. De, el trabajo de las comisiones, eh, yo lo ponía también como un punto a, a observar y que debe de ser transversal a la, todas las comisiones, el asunto de la violencia. Y a mí me inquieta el que somos ahorita un número muy numeroso, lo cual me da mucho gusto. Y entonces pienso que eh, pudiéramos tener un momento de, de compartir una información base. Básica donde esta nos sirva para ser, me pienso, si somos embajadoras de poder compartir y difundir con otras mujeres, esto va a potenciar mucho un mensaje que pudiéramos dar desde este observatorio. Esa es una propuesta. Gracias, Paquita. Sí, es muy importante eh, replicar, ¿no? Convertirnos en replicadoras. Eh, bien, pues entonces compañera eh, a lo mejor me estoy adelantando pero tengo una duda las comisiones van a, a ser independientes o van a tener que darle o sea se, según los acuerdos que se lleguen o las pláticas van a tener que darle a alguien para que autorice lo que a ver si me lo puedo explicar lo que se planea algo así trabajar en cada comisión Sí, bueno, las, las comisiones pues tendrán que informar de lo Pero, que van haciendo y los avances que tiene su trabajo, porque es lo que va a alimentar las sesiones plenarias de información a todas ustedes. Sí, muchas gracias. Isabel. O sea, una vez que nos hemos apuntado, las que se hayan apuntado en cada comisión, habrán de poner fecha para reunirse e instalar cada comisión, y en cada comisión se tendrá que hacer una... que ya en la, en la general tendremos que estar informando el avance que vayamos o el trabajo que vayamos realizando cada comisión. Así es. Sí, sí por eso es importante que cada comisión tenga alguien que coordine los trabajos de la comisión, ¿no? porque es quien vertiría los informes y incluso antes de, de tomar la votación de estas propuestas pues sí les les comento que precisamente estos medios para notificar para convocar a las sesiones tanto la plenaria como las de comisiones por eso es que les solicitamos un teléfono de contacto y sus correos electrónicos los uh, los a, a esos a esos dos es a, a los que nosotras les llamaríamos por parte de la coordinación del Observatorio para informarles a quienes se hayan inscrito, digamos, en alguna comisión la fecha en la que se celebrará la comisión, la reunión de su comisión, para que se integren, se instalen, se pongan de acuerdo, designen coordinador o coordinadora y arranquen sus trabajos. Y de igual manera a través de sus medios los, les vamos a informar de las plenarias de información. Sí. Ok, Entonces la propuesta es entonces... Eh, eh, digamos primero... Eh, tener esta mecánica de reuniones, de sesiones de trabajo de, en comisiones y en plenaria. están de acuerdo con eso? si están de acuerdo, favor de levantar la mano. muy bien. por unanimidad. número dos. este, tomo nota el secretario. gracias. Eh, número dos el, el, las comisiones de trabajo eh, que desarrollarían eh, pues las labores de este observatorio serían siete estas seis que están anotadas ahí y además la comisión para atender específicamente los casos de y dar seguimiento a los casos de violencia política están de acuerdo en que conformemos esas siete comisiones si ¿Sí están de acuerdo favor de levantar la mano muy bien muy excelente. Hace constar que es mayoría, unanimidad, compañero. Yo no. Perfecto. Bueno, pues uh, eh, estos son eh, los puntos que, que debíamos desahogar ahora para instalar y para iniciar los trabajos del observatorio. Yo, antes de cederle la palabra a mi compañero, consejero Saúl Rodríguez, para que nos dé su mensaje y nos haga el favor de clausurar los trabajos de esta sesión. Eh, les quiero decir que las, las puertas de las oficinas del consejeros y consejeras están abiertas para cualquier cuestión, duda, comentario, sugerencia que quieran hacer. Eh, el trabajo es mucho el que se tiene que hacer y se agradecerá cualquier apoyo. Yo, la verdad, duermo tranquila porque eh, soy muy listita y mi asesora es la güera. Villarreal. Entonces, no tengo yo ningún problema. No, no, no necesita, ya todo el mundo sabe que. Entonces, bueno, comprenderán que en este asunto yo puedo dormir muy tranquila. Gracias, güera. Consejero. Gracias, buenas tardes. Esperaba rendirle honor a lo que decía Cata de, de no hablar. dije no, no, eh, no. que eras muy serio. Bueno, no, pues me siento muy, muy honrado estar entre todas y todos ustedes. Eh, desearle principalmente, pues el mayor de los éxitos a este observatorio, que los resultados sean precisamente el visibilizar, hacer visible, pues los, las condiciones en las que se da la participación política de las mujeres y con esto, pues contribuir a la reducción de, de esa brecha de desigualdad que hay al menos en, en la cuestión de género dentro de la, de la participación para la obtención de los cargos públicos en nuestro estado por lo tanto pues felicitar la iniciativa de María Elena y también pues un reconocimiento al trabajo a, a la primera experiencia del Observatorio en, en el proceso electoral anterior y pues pues sin, sin más, pues dar por terminada esta sesión, si no hay alguna otra participación. Mucho éxito, muchas gracias, felicidades a todas y todos. Bueno, cumplimos con la brevedad, ¿verdad? Muchas gracias. Todos juntitos, espérense, no se me va a solita. No, no, no.